Thank you.
Esos 13 municipios. En Santo Domingo Este, Manuel debe ir buscando la iglesia donde va a hacer la huelga de hambre. Tiene que meterse en huelga de hambre otra vez. Tiene que hacer su huelga de hambre, sí. Manuel. Bueno, ya debe empezar a organizar su huelga de hambre. Desde ahora. Que la organice. Yo creo que tanto en el distrito como en Santo Domingo Este, en los dos lados, gana el Partido de la Liberación Dominicana. Que organice su huelga esta de semana hambre. Que viene es clave, es crucial. ¿Y por qué huelga de hambre? Por lo que hizo la otra vez. O sea, PRM y PLD deben decir, respetamos los resultados. Porque ahora no va a haber. O sea, ya tú no me puedes decir, si tú perdiste y están grabadas todas las votaciones y todo el mundo está consciente de lo que pasó, no me puedes venir diciendo aquí, que te hicieron fraude. Aquí. No. Carolina no es gente de huelga de hambre. Carolina no hace huelga de hambre. Carolina va a aceptar de una vez que perdió. Carolina va a aceptar de una vez que perdió. Cómprese su pote rom. Cómo se hace la mascarilla, porque las mascarillas que están hechas en la fábrica se van a guardar para los enfermeros. Tienes una toalla de cocina, le cortas un trocito, lo doblas como se te pegue la gana del lado que sea, pero como si fuera un acordeón, lo vas doblando poco a poco y cuando llegas al final lo apachurras así. Tomas una liga, la pones acá, doblas la puntita, engrapas. Otro lado. Obviamente las ligas las puedes después volver a reusar. Lo que no podrás reusar es la mascarilla de papel. Como se puede ver, esto se va a poner así. Detrás de la oreja, y al momento de abrir, cubre bastante bien y casi mejor que las azulitas que venden en el mercado, porque está cerrado por todos lados. Y eso es todo, te lo quitas y lo tiras. Se acabó la lección.